abajo a Soto, con el 10 Randy López y con el 8 a Nesu. Señoras y señores, cuando Don Marvin Amores quiera, va a sonar el silbato, aquí está el pitazo inicial, empieza a correr el tiempo de juego de uniforme gris y azul oscuro. Es el equipo de Telemar, de naranja y gris, el equipo de el Team OK. Por cierto, aquí está quedándose para la puerta Montero. Montero juega con Alpizar. Alpizar no puede pasar. Alpizar se queda suelto y un remate potente ahora por parte de Randy López. El balón se pierde fuera. ¿Por qué hace cara de mojado? ¿La está no, está concentrado. Están preparados para que se lleven una goleada. Así que de ahí para arriba todo lo que venga ganancia. Aquí tengo uno que no se mudó. No les voy a decir quién es, pero tengo un compañero aquí que está sufriendo. Me informa que la canción de Pollito Pío era dedicada a Natalia. Sí. Sí, sí, me imagino. Pero cuando aquí va Mesú, no puede pasar con la pizza. ¡Oh! Bueno, vamos, falta mucho. Bueno, aquí viene Randy, nuestro paté, tratando de sorprender a Ochoa. Hay falta, hay carga antirreglamentaria por parte de Rafa Soto, dice Randy. Yo juega Mauricio con el Soto, con Ochoa Martín, que la tira larga. Intenta Soto, jugando atrás con Poncho. Poncho otra vez con Rafa. Rafa intenta cambiar para Paté. Paté la pone larga, no puede llegar nadie. Hay un roce en el camino, va a ser tiro lateral a favor del equipo de Tendemás, que pierde 0-1. Aquí juega Poncho. Poncho arriesgando mucho, dejando la portería libre, tratando en el pasabón, al balón lo envían fuera. Va a ser el nuevo saque de banda a favor del equipo. Buscaba como si el medio Alpizar, la pelota suelta otra vez para Randy. Randy le pega de media distancia, la pelota se pierde fuera. Viene jugando Mauricio Montero, aquí en el Duche, con Alejandro Alpizar, el matador, la deja para Mauricio. Mauricio con Alejandro, el trabonazo, la pelota toma altura, la vuelve a controlar el equipo del Team OK. Cuando aquí juega Mesuta, anotador del único gol del partido. Estamos llegando ya prácticamente a la mitad de este primer tiempo. 1-0 se mantiene marcador. Protección no es una ambulancia en el lugar. Protección es que se pueda salvar una vida. Por eso Emergencias Médicas cuenta solo con unidades de soporte avanzado de vida, con médico y paramédico profesional a bordo. Porque ante una emergencia, un minuto puede hacer la gran diferencia. Que se va a cobrar lateral, lo tiene Alpizar, se le está regalando a Mesú. No falta. Atento el flaco Ochoa para quedarse con la pelota. Juega para Mauricio. Mauricio con el flaco, pasa bola otra vez para Mauricio. Que lleva al remate de larga distancia, enviando la pelota afuera. Que viene jugando otra vez el equipo del Telemás. Intenta la salida para Tele, viene la pelota afuera. A jugar Randy. Devuelve la pelota al Pizar. Nuevo saque de fondo para el equipo. Este de más, aquí está jugando Randy. Randy juega para Poncho. Otra vez la pelota para Randy. Randy la cambia buscando la llegada de Soto, que no acompaña. Recupera Ochoa. Ochoa. ¡Vamos! El Chunche. El Chunche hace la finta. Juega otra vez. Alpizar, que prueba fortuna de larga distancia, no puede controlar a nadie en el esférico hasta que la vuelve a manejar el Montero. Montero la cambia para Alpizar, la Pablero por la izquierda, viene Poncho, el rebote le queda que le envía puesta. 4:20 en este primer tiempo, 1-0 es el marcador. Todavía hay partido para los dos equipos, viene jugando mientras tanto Alpizar, la bacana puede rematar, rechaza Soto, la vuelve a tocar a Pizar y le está enviando fuera del terreno de juego. Y le queda la pelota otra vez a Alejandro, de pierna izquierda, envió fuera. Cuando hizo un bajonazo de pelota y
simplemente de crack. Alejandro Alpizar, aquí viene Mesú, pierde la pelota con Alpizar. Alpizar toca el segundo paro y gol. No, no. Les indica que el tiempo Colby de la primera mitad se ha acabado. Al finalizar el primer tiempo, el marcador Colby dice: Timo, ok, lleva dos, el más lleva cero. Mauricio, no me traten tan mal a mis compañeros. No, tranquilo. Todo bien. No más de dos goles, les van a meter. No pasa nada. Hacemos a todo el mundo, tenemos buen fútbol, buena animación, buen ambiente y buena música. Quédense con nosotros que viene la segunda parte de este partido acá en el Chitamo de